たこ焼き。Entonces, esta vez vamos a aprender takoyaki. Y creo que takoyaki es una comida de muy popular, ¿no? En Japón. De una bolita adentro tiene taco. Y hay muchas recetas en el video y todo. Entonces, esta vez no voy a enseñar la receta. Ah, no es cierto. Pero para poder conocer más, les quiero contar un poquito. ¿Qué es takoyaki? ¿Por qué preparan así adentro a taco? Y bla bla bla. Estas cosas me gustaría enseñarles a ustedes primero. Para ser japonesa, japonés, ¿verdad? Entonces, te voy a preguntar primero, ¿qué es takoyaki? Taco es pulpo. Y aquí es salteado. Entonces, pulpo salteado es takoyaki. Pero entonces, ¿a parrilla y así? No. Es una bolita. Adentro tiene pulpo. Y segunda pregunta. ¿Por qué la forma es así de redondo? Porque hay muchas razones. Era de Akashi y luego crecen en Osaka. Y Akashi era famoso de joya y usan huevo y bla bla bla. O sea, hay historia. Estaba buscando por internet. Pero yo creo que lo más importante de la forma es para poder comer súper rico. Y hace muchos años no tenía buena estufa ni nada, ¿no? Pero hay que calentar y hay que comer bien rico, ¿sí? Y de forma de redondo se puede calentar todos lados juntos muy bien. Y entonces takoyaki es afuera, es muy crujiente y saco así. Adentro es huafua, algo suavecito. Y de última pregunta, ¿por qué ocupan taco, digo pulpo? Porque el lugar donde nació takoyaki tenía muchos taco. Akashi está cerca del mar, así que tiene mucho taco. Por eso. Sí, no, ustedes comen también, ¿no? Harina de trigo preparada, algo así. Y agregan unas proteínas, creo. De pollo, camarón, res y bla bla bla. Algunas proteínas, ¿no? De la gente de Akashi tiene pulpo, por eso. ¡Ah, tan fácil razón! ¡Ayuda! ¡Muchas gracias! De nada. Ya vamos a empezar. Entonces, vamos a checar procedimientos e ingredientes de hoy. Primero, taco de pulpo. Esta vez compré chiquito. Harina de trigo. Agua y huevo. Para que le da sabor, jengibre rojo. Cebolla cambray. Por poder otro sabor, esta vez vamos a ocupar tenkatsu, harina de tempura preparada, aonori, katsuobushi, bonito seco, le da sabor de salsa kushiyage, cebolla kanburai, benishouga.Y así de pulpo. Y así hasta cabeza está separados. ¿Sí? Y para poner adentro, cortar a chiquito.Más o menos tamaño así. Preparación de masa. Harina de trigo. Échale huevo. Y mezclar una vez. Agregar agua.
Mira, así. Masa. Está listo. Poco líquido, ¿no? Y déjame probar. Ah, no es cierto. Ay, así ya todo está listo. Taco, jengibre, cebollín. Mira, esta vez vamos a ocupar este moldecito. Y ahorita vamos a echar aquí masa, pulpo y los ingredientes, ¿no? Y vamos a comer bien rico. Buen viaje. Primero vamos a calentar hasta que tenga 200 grados. Así quedó muy bien. Primero pongo aceite. Echaré masa para que no se pega. Taco. Cebolla cambray. Jengibre rojo. Tenkatsu. Y cubrir por masa. Último, échale aceite para que salga crujiente. Y así voltear unas veces para que salga redondo, ¿no? Aunque sabe bien, pero falta salsa, ¿no? Sí, cierto, vamos a montar. Salsa kushiyage. Aonori. Bonito seco. Hay buen provecho. Itadakimasu. Mi takoyakicito está listo. Así mira, takoyaki. Arriba pongo katsuobushi, se llama katsuobushi. Bonito seco. Con palillos, esta vez voy a probar, ¿no? Así. Puse afuera. Ah, aceite no. Entonces afuera es crujiente. Adentro es suavecito. Bueno, lo que aprendimos hoy es... Ah, takoyaki. Sí, cierto, ¿verdad? ¿Qué es takoyaki? ¿Por qué es redondo? ¿Por qué pones pulpo de taco? Ya aprendimos todo. ¿Eres japonesa? ¿Japonés? ¡Sí, claro! Bueno, entonces muchas gracias por acompañar este video de hoy. Espero que conozcan mucho más comida japonesa y toda la comida también, para que estén más felices. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.